Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más, una tarde de pintura relajada, sobre todo relajada, que no quiero que la gente se me agobie. Vamos a estar tranquilitos, sin prisas, sin agobios. De hecho, este cuadro, esta pieza que estáis viendo aquí, me la voy a tomar con calma, ¿vale? Lo quiero hacer bien y sin prisas. Así que, bueno, pintaremos lo que dé tiempo y ya está. De todas formas, soy consciente de que es entre semana y que los horarios son un poquito regulares para todo el mundo. Bueno, antes de empezar a hablar, antes de liarme, porque si me conozco y me enrollo ya. Como siempre, es un placer estar con vosotros esta tarde. Un abrazo y un saludo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España. Me encantaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo hoy. Y lo vais poniendo por aquí y yo lo voy leyendo. En fin, lo que decía es que es entre semanas, es un martes, es un día horrible. Es mejor que el lunes, pero bueno, es un día un poco malo. Y la gente tiene cosas que hacer. Y soy consciente de que hoy vamos a tener poquitos suscriptores, va a estar muy poquita gente conectada. Y es muy probable que mucha gente lo haga después. Así que, oye, sin prisa y sin agobios. A ver, el plan de hoy es, aquí en España son las 18:00. En tu país no sé qué hora será, probablemente sea por la mañana si estás en Latinoamérica o Centroamérica. Pero vamos, mi plan es estar dos horas pintando. Os voy leyendo un momento, ta, 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 ta. Desde Colombia, pues buenos días para ti en Colombia. Desde el Medano en Tenerife, que seguro que todavía es de día. En Costa Rica, ahí por supuesto que es de día. Calavera laureada, exactamente, pero solo la de arriba tiene laureles, la de abajo no. Y Barcelona, muy buenas, saludos desde Argentina, saludos desde Arnedo. Oh, qué bonito es Arnedo, he estado muchas veces. Y ta 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 ta. Desde Sevilla, soy el que te dijo la idea de los marcos, muy buena idea. Algún día pintaremos marcos, es que me lo dijo Sergio por privado, me dice, podemos pintar algún día el cuadro y el marco por fuera. Como hacer una especie como de trampantojo aquellos que os enseñé. Y sí, podría quedar muy chulo, pero hoy no. O bueno, ya veremos, que no me quiero emocionar. En fin, desde Colombia, desde Virginia, Estados Unidos, muy buenos días para vosotros y muy buenas tardes para la gente que está un poquito más cerca. O buenas noches, dependiendo de dónde. Si estás un poco más hacia la derecha en el mapa, con respecto a mi posición. Pero bueno, en fin, lo que os iba contando es que hoy me lo voy a tomar con calma, en serio, de verdad, sin prisas y sin agobios. Voy a estar pintando dos horas. Dos. A las 20:00, son las 18, pues a las 20, o la hora que sea en tu país, o sea, dos horas. En dos horas, cierro. A ver, no cortaré de repente en plan, venga, adiós. Pero en dos horas ya dejaré de pintar. Y si no da tiempo, que ya os digo que no va a dar tiempo, pues oye, lo vamos pintando, si os parece, lo vamos pintando poco a poco. Yo qué sé, vamos haciendo directos cuando sea. No tiene por qué ser mañana, ni mucho menos, ¿eh? Pero cuando sea, vamos. Oye, ¿qué os parece si dentro de una semana retomamos y pintamos la calavera de arriba que no dio tiempo? O lo que sea. Sin prisas, ¿vale? Que esto es para disfrutar, para tomarte un té, para estar tomando música, para estar charlando y sin agobios, ¿vale? Así que vamos a pintar poco a poco, ¿vale? Bueno, supongo que todo el mundo tiene ya el dibujo a línea y la paleta de colores. He puesto arriba en el chat, ¿vale? Y bueno, señalo arriba, pero no sé dónde estoy en la pantalla aquí ahora mismo. Pero bueno, en el chat que tenéis, supongo que estará por aquí, a este lado de aquí arriba. En el chat tenéis un post fijado con el dibujo a línea, por si no lo tenéis ya. Y espero que todo el mundo tenga ya el dibujo a línea y la paleta de colores. La paleta de colores es esta de aquí, que se llama calaveras, que básicamente son tonos. Marfil, es tono hueso, y va a ser toda la composición con esas tonalidades, ¿vale? No va a haber color, no va a haber nada, porque esto, si os acordáis, es como la continuación del tutorial aquel que hicimos el domingo pasado de cambiando la luz. Por lo tanto, aquí no me voy a meter mucho con texturas, sino con luz. Y va a ser todo como blanco, pero va a tener como una luz un poco cálida, por eso son esas tonalidades, como café con leche. Pero bueno, sin prisa, dice, y luego coge la moto y no hay quien le siga. Bueno, no, de verdad. A ver, yo voy a ir sin prisa a mi ritmo. A mi ritmo sin prisa, ¿vale? Pero voy parando, que no os preocupéis, ¿vale? Así que bueno. Jo, el té este tiene cositas flotando y me he tragado una. En fin, bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos ya? Total, ¿para qué vamos a estar aquí hablando más rato? ¿Qué os parece si empezamos ya? Y de verdad, cuando os tengáis que ir, os vais, que esto se va a quedar grabado. Todos los directos se quedan grabados en YouTube y eso es una auténtica maravilla. Así que vamos a empezar. Con vuestro permiso,
Y para que nos vamos a engañar, sin él también, porque yo es que sin música no sé pintar. En serio, no sé pintar sin música. Puedo hacerlo, pero lo hago mucho peor. Así que me pongo yo mis super cascos. Vale, qué bueno. Es que te cogen toda la oreja. Una maravilla. Y hoy voy a escuchar coros. Así, coros. Oye, que es como muy de pintar calaveras, ¿no? Como si estuviera en una iglesia. Me apetece mucho escuchar coros mientras pinto calaveras. Bueno, a ver, que os leo un poquito por aquí. Taratatata. Muy buenas desde Aravaca. Contados con las manos los que te pueden seguir el ritmo. Bueno, poco a poco. Al final habrá mucha gente que sí. La paleta de colores no sale en Dropbox. No sale en Dropbox la paleta de colores. No está en el enlace. En la comunidad. En la pestaña de comunidad. No sale el dibujo a línea y la paleta de colores. Las dos cosas. Bueno, si no os iré diciendo los tonos y ya está. Y si no, incluso más rápido todavía. Como estoy hablando ahora y estoy aquí que todavía no he empezado, si quieres, estoy un ratito, haz un pantallazo, haz una captura de pantalla de esto que estoy viendo aquí, ¿vale? Y luego tú con la cuentagotas de tu aplicación de pintura digital, coges todos los colores. Así lo puedes hacer en Photoshop, lo puedes hacer en Ibis Paint, lo puedes hacer en Clip Studio, lo puedes hacer en cualquier programa, ¿vale? Haces una captura de pantalla de esto y luego con el cuentagotas coges cada uno de los tonitos y te los guardas y ya está, ¿vale? En fin, bueno, vamos allá. Ta, 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 ta. Vale. ¿Dónde está la paleta de colores? La paleta de colores suele estar. Bueno, de hecho, lo voy a poner por aquí, total. A ver, un segundo, dadme un segundito que os pongo el enlace aquí en este mismo chat, ¿vale? Es que solamente me deja fijar un post arriba y he preferido poner el del dibujo a línea. A ver, un momento, me voy a public. Calaveras swatches, aquí estoy. Espera, que os comparto. Copiar enlace, un segundito. Os lo pego aquí, ¿vale? Se supone que lo tenéis aquí. Bueno, se supone, ¿vale? Se supone que está ahí. Exactamente. Yo miro más o menos el color que usa Jaime y nunca uso paletas. Exacto, así es que no hace falta. Así entrenas el ojo también, ¿eh? Pero bueno, yo lo facilito para que todo el mundo pueda, ¿vale? Pero bueno, se supone que ahí tenéis la paleta de colores por si os la queréis importar. Y si no, de verdad. Que no pasa nada, que lo vamos haciendo a ojo y ya está. Bueno, a ver, dejadme un momento que me configure las pantallas, que al tocar cosas se me ha ido todo un poco al traste. ¡Oh, qué bonitos son los coros que estoy escuchando! ¡Qué maravilla! Bueno, empezamos. Total, peca. Ya, sin tonterías. Venga, vamos a empezar. A ver, permitidme que me mueva un poco. Poco, solo un poco, ¿vale? Es que si no es muy incómodo pintar así. Y venga, como siempre, esta capa de aquí la voy a renombrar como dibujo. Le doy al Enter, hacia la izquierda, bloqueo, creo capa nueva para empezar a pintar. La pongo por debajo y el color de fondo lo vamos a poner color negro puro y lo voy a hacer invisible. Vale, es que voy a estar todo el rato poniendo el color de fondo y quiero ver la luz bien. Vale, pero de momento lo pongo invisible para que se vea como este gris, el gris de Procreate. Yo creo que en pantalla sí que estáis viendo el dibujo a línea, ¿no? Sí, creo que lo estáis viendo. Yo por lo menos en mi pantalla lo veo el dibujo a línea aunque esté el fondo gris, ¿vale? Creo. Empezamos capa, venga, digo, meca, ya me perdí. A ver, es que esto es súper automático, es lo de siempre. Ya sé que siempre pido como a toda leche, pero es que es lo de siempre. Es, pues eso, bloqueas, cambia, lo mismo que en todos los dibujos, ¿vale? Y vamos a empezar, venga, vamos al lío. A ver, ta, 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 voy a empezar haciendo, pensaba hacer el libro, pero venga, vamos a empezar ya por lo chulo. Y vamos a hacer ya una calavera, directamente una calavera. Vamos a coger este tono neutro, aunque luego le daré un montón de luces, ¿eh? Pero este tono neutro de aquí, que es un valor hexadecimal CFB78B, ¿vale? No tengo el archivo PNG sino JPG, ya me atrasé. Bueno, no pasa nada. ¿Qué estrés? No, pero cómo os podéis estresar? A ver, de verdad. Que no quiero estrés, no quiero estrés. Si queréis, me espero un momento para que os instaléis la paleta de colores, os bajáis el dibujo. Yo prisa no tengo ninguna, en serio. Que mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana y lo llevo muy mal. Así que prisa ninguna y agobios ninguno. Yo me espero aquí tranquilamente, charlamos un rato y os lo ponéis todo al día y todo a tope. Hombre, ponedme un poco por escrito, ya sé que hay mucha gente que está viéndolo y no dice nada, pero yo qué sé, poned por escrito simplemente ok.
para que sepa yo que lo tenéis ya todo preparado. Y no vaya a ser cosa que haya una persona que esté retrasando a 52 que hay ahora. Entonces, bueno, simplemente ponéis OK cuando estéis y yo ya leeré OK, OK, OK y cuando vea unos cuantos, pues seguiré adelante, ¿vale? Tengo el fondo blanco, sí, espérate 5 segundos, no te preocupes, Ariel. Ya veo un OK, vale, voy viendo unos poquitos. Yo me levanto a las 5, tampoco tengo prisa. Madre mía, qué horror, Carol, estás peor que yo. Estás peor que yo a las 5 de la mañana. Y yo lloro, porque lloro mucho. Yo lloro mucho a las 6 de la mañana, pues a las 5 ya tiene que ser horrible, en fin. Además, igual pillo nieve. Ostras, pues tengo que subir a Huesca. Bueno, voy con todo terreno, no hay problema. Llevo cadenas, tampoco pasa nada. Oye, y si me tengo que quedar atascado en la carretera y no puedo dar clases, ¡ay! ¡Qué pena, ¿no? Que me dará mucha pena. Espero que estas cosas no las vean mis alumnos, en serio. Porque tienen que alucinar que tu profesor diga que no le apetece nada darte clase mañana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Acá son las 12 y el sol... Me queda Sudamérica, claro, exacto. Es que ahí tienen que ser... Pues que serán las 11 de la mañana. 11, 12 de la mañana, o sea... ¡Uy, wow! Perdón. ¡Wow! Se me ha olvidado poner el teléfono en modo avión. Bueno, ya está, ya sonaba aquí. ¿Cómo ha sonado todo, no? Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿Empezamos o qué? ¿Sí? ¿Estáis? Venga. Pues al lío. Vamos allá. A ver, vamos a coger este tono medio de aquí. Lo que he dicho, ¿vale? El color hexadecimal. No, no es una. No, era un amigo mío. Es el CFB78B. ¿Vale? Venga, vamos a empezar. Ay, ¿cómo voy a disfrutar esto? Bueno, vamos poquito a poco, ¿eh? Sin prisas, sin agobios. Primero con un pincel muy, muy grande. Pincel plano, siempre pincel plano. Estoy viendo cuando ahora mismo tendría que estar estudiando lengua castellana para un examen. Oye, que si necesitas que te haga un justificante, yo te lo hago, ¿eh? Estimado profesor. Tiene usted que entenderlo. Voy a respetar los huecos de momento, luego los pintaré. Vale, voy a coger ya el siguiente tono. Este marroncito de aquí. Que es el 6C5548. Hola, vine un rato, aunque no estoy pintando. Muy buenas. Muy buenas, Alina. Pues aquí estamos. Con mucha calma, de verdad, ¿eh? Hoy sin prisa. Sin prisa y sin agobios. Que lo de mañana yo lo llevo muy mal. Así que sin agobios. Ah, que no has hecho el... Vale, pues hazlo primero, porque si no... Bueno, aquí estáis viendo el marcado, ¿vale? Que el sol viene... Lo voy a marcar aquí un momento, que ahora lo voy a borrar. El sol o la luz viene de este lado de aquí, de la izquierda, ¿vale? Está marcado en el dibujo a línea. Entonces ahora hay que ser coherente. Primero manchando así, ¿eh? O sea, sin... Sin darme en absoluto ningún mal, o sea... Básicamente lo que lo he hecho ha sido dividirlo en dos tonos. Tono de luz y tono de sombra. Obviamente en el tono de luz va a haber más luz. Y en el tono de sombra mucha más sombra. Pero bueno, más o menos, ¿no? Por indicar un poquito por dónde va la luz.
Vale, pues esto está más o menos ya. Sí, ya está. Sí, ya está. Pues bueno, así se pinta una calavera. Espero que os haya gustado el directo. Te tienes que quedar con todo el mundo, ¿no? Con la gente que llegue nueva, que no sabe nada de este canal, que entre ahora mismo, vea esto y diga, pero qué mierda está haciendo este hombre aquí. Poco a poco, paciencia, paciencia y poco a poco. Una review de la Wacom. Joder, pues que entonces me la tendría que comprar. Oye, igual escribo. Wow. Bueno, es que todavía soy muy pequeñito, ¿vale? Por cierto, hemos llegado a 13.000 suscriptores. Qué contento estoy. De verdad, estoy muy contento. Pero cuando seamos más, bastantes más, sí, sí que les pediría a las casas. ¿Por qué no? ¿Qué narices? Les escribiré un correo y les diré, oye, mira, que quiero hacer una review de la Wacom, de la Intuos Pro. Es que valen una pasta. Pero de momento es que para hacer una review necesito el aparato y no lo tengo. Entonces no puedo hacer una review de momento. Y hacerla de oídas viendo vídeos no sería justo, ¿vale? Tengo que pintar yo, tengo que testearlo. Bueno, una vez que tenemos hecho esto de aquí, vamos a borrar todo el contorno. Venga, vamos para allá. Poquito a poco, ¿eh? Con un buen tamaño para que no pixele y vamos borrando. Hecho aquí, habrá hecho un piquito seguro. Vale, bajo un poquito el tamaño, que está muy grande. Aunque luego esto es probable que lo tenga que retocar, ¿eh? Pero vamos a dejarlo así de momento. Poco a poco. Vale, y esto lo voy a dejar así porque lo pintaré. Simplemente me meto un poco por aquí, para que más que nada vamos a ver un poquito por dónde va, pero no. Pero lo pintaré luego. Lo pintaré encima. Vale, pues por aquí así, 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 así. Y ya está. Vale, para visualmente saber un poquito dónde hay volúmenes y ya está. Y voy a borrar. Voy a borrar el interior también. Aunque luego no es exactamente recortado, ¿eh? Tendré que fundir luego, pero. Pero de momento se lo voy a borrar. Necesito, sobre todo este borde de aquí, sí que está muy definido. Aunque luego esta parte que estoy pintando aquí ya se funde con el hueso. Pero más o menos se lo voy a indicar un poquito así. Vale, y aquí. Aquí lo mismo. Voy a dejar un momento como un pequeño fragmentito ahí fuera.
y luego ya lo... Cuando lo pinte ya lo fundiré. Más o menos así, sí. Luego esto... Había pintado eso, pero voy a dejar solo el triangulito este. Aunque aquí también hay un hueco, pero... No, este hueco se lo pintaré directamente aquí. Vale. Voy a recortar solo. Vale. Vale, aquí va a tener un poco de hueso roto, pero bueno, más o menos, poco a poco. Vale, más o menos, vamos a dejárselo así. Vale, poquito a poco, pero bueno, ya va apareciendo algo. Jaime, cuando harás un vídeo donde expliques cómo haces los bocetos, ya hice uno de la... ¿Os acordáis de la aceitera? ¿Os acordáis que lo pintamos en directo? Pero sí, puedo hacer más. No tengo ningún problema en hacer vídeos de boceto. Lo que pasa es que entonces tengo que partir el directo en dos porque voy a estar una hora bocetando. Pero puedo hacer más. No me preocupa, ¿vale? O sea, ya os dije más o menos que el truco que hacía yo de las figuras geométricas para hacer la aceitera, pero puedo bocetar directamente en vivo que no me importa, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. El problema que tiene de lo de bocetar directamente en vivo es que la gente que no dibuja bien no me puede seguir. Y no puedo yo de repente hacer el dibujo y después pasaros el boceto a mitad de directo. ¡Buah! Porque la gente le cuesta, lo tengo que... O sea, tendría como que hacer un parón muy extraño. Por eso te digo que lo tengo que dividir en dos días. Un día de boceto, que simplemente boceto, y otro día de pintura, que es cuando la gente ya se puede descargar mi boceto. Pero bueno, algún día lo podemos hacer, no tengo ningún problema. De hecho, la gente pudo hacer la aceitera bastante, bastante bien. Bueno, venga, vamos a empezar. Bloqueo canal alfa. Y lo que voy a hacer es visible el color de fondo, que lo he puesto negro, y quito el dibujo a línea. Sé que ahora se va a ver una cosa horrorosa. Pero lo veis, por ejemplo, veis aquí este huequecito que me había quedado aquí. Me pasa mucho y por eso, como ya soy perro viejo, y aquí, o este hueco de aquí. ¿Veis? Hay como pequeños huequecitos que se me han quedado sin pintar. O aquí en medio, ¿lo ves? Que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Entonces desbloqueo canal alfa, vuelvo a coger el pincel y tapo. Por eso he puesto el color de fondo negro, ¿eh? Precisamente para esto, porque con el color gris no se ve. Y aquí, sobre todo en las juntas, ¿lo veis? Aquí tengo otro pequeño hueco. Donde se mezclan los colores, no quiero que haya ninguna duda de que los... de que está cubierto, ¿vale? Ya fundiré después. Aquí, ¿lo veis? Pues que lo he pintado muy rápido y luego da problemas. Estoy haciendo una revisión rápida, ocular, muy, 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 muy rápida. No veo nada raro. Aquí puede que vea un poquito raro. A ver, así. Vale, esto está quedando bien, 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 bien. No veo ningún hueco más. Y ahora ya sí que vuelvo a hacer visible el dibujo a línea, ¿vale? De hecho, con vuestro permiso voy a bajar la opacidad un poquito. No, al dibujo a línea. ¿Puedo bajar la opacidad? Ah, vale, no me deja. Desbloqueo un momento, ¿eh? Si le bajo la opacidad... Más que nada que vea yo por dónde van las cosas, pero que no me marque tanto. Por ejemplo, aquí. Vuelvo a bloquear otra vez y me voy ahora ya sí a la capa de color, ¿vale? No me importa, tengo tiempo disponible, ahí estaré, solamente silenciaré mis clases virtuales, que mi profesor se duerme en clase, qué triste, qué triste. Con lo que me curro yo mis clases virtuales y mis alumnos no me hacen ni caso. Ni caso, o sea, de hecho hay veces que les tiendo trampas. Les tiendo trampas, a mis alumnos. Porque se supone que están todos conectados online y de vez en cuando les digo que hagan algo o alguna historia y enseguida hay 5 o 6 que se quedan colgadísimos. O termina la clase. Cuando termina la clase, siempre se me quedan 6 o 7 personas
que obviamente le han dado a meterse en la clase y se han ido. Y empiezo a hablar con ellas, les empiezo a contar cosas y tal. Y alguna vez se conecta alguno en plan, oibo. Y dices, pero bueno, en fin. Bien. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Que si no, no me va a dar tiempo a nada. Que es que queda una hora y media. Que es que hoy voy a estar solamente 2 horas. Venga, va. No voy a meter el... Bueno, en fin. No me voy a meter caña para hacerlo súper rápido, pero sí que vamos a empezar ya a meterle un poquito. Venga. Vamos a ver, vamos a empezar como a fundir un poquito. No, perdón. Me acabo de dar cuenta, ¿lo veis? Aquí me he dado cuenta que no tengo el canal alfa bloqueado. Aquí. Ahora sí que tengo el canal alfa bloqueado. Vale. Venga, vamos para allá. Me hace aguas, no pasa nada. De momento, 2 tonos, ¿eh? Luego ya le meteremos más, pero de momento con 2 tonos es suficiente. De Carmela 88, qué nombre más bueno. Muchas gracias por seguirme, Carmela. Muchas gracias. Bueno, venga, vamos a ir poco a poco, ¿eh? Lo dicho, sin prisa. Ya es siguiendo un poquito el volumen que tiene una calavera, ¿eh? ¿Te hace mogollón de aguas? Bájale el tamaño. Chino de SJ, muchísimas gracias por seguirme. Bájale el tamaño al pincel de difumino si te hace aguas, ¿eh? Y también rota la pantalla. De todas formas, yo tengo también comprobado que suele hacer aguas cuando estás cerca del borde y tienes el canal alfa bloqueado. Vale, más o menos. Vale, sí, más o menos ya tiene un poquito más de volumen. Un poquito. Sí, es que hay veces que estás difuminando y hay como muchos huecos, muchos picos, y no lo interpreta bien. Pues rotas un poco el lienzo y difuminas en otra dirección. Y un poquito mejor, ¿vale? Vale. Sigo, ¿vale? Venga. Tenemos como esa parte de aquí. Bueno, de hecho voy a seguir con este mismo tono. Para empezar ya con el pincel plano. Poca opacidad, 20%. 20% estará suficiente. Voy a darle como ya... Voy a empezar a darle a alguna sombra. De hecho, un 20% es mucho. 15%. Venga. Ya os digo que de momento estamos indicando más o menos las sombras y luces generales, ¿eh? Sin nada de detalle. Y ojo que tengo solo 2 tonos, ¿eh? Que luego hay que meterle blanco. Pablo Rojas, muchísimas gracias por suscribirte. De momento estamos con 2 tonos, ¿eh? Con 2 tonos es muy difícil dar mucho volumen. Pero por lo menos sí un poco de volumen.
Esto igual debería haberlo dejado como hueco, pero bueno. Lechufer by Firman. Muchísimas gracias. Buen nombre, buen nombre. Me gusta de verdad el nombre. Vale, sigo. Vale, de momento me vale, de momento. De hecho, ahora voy a coger el tono este claro. Bueno, claro, no es el más claro que va a haber, ¿eh? Pero voy a dar como... Vamos a empezar, ¿eh? Poco a poco. Con muy poquita opacidad, ¿eh? Le vamos como dando luz, dando luz, dando luz. Te está quedando muy cool el dibujo, muchas gracias. No ha hecho más que empezar, tú espérate. Que no ha hecho más que... Pero vamos. Está súper verde aún, súper, súper verde. Bueno, sigo, ¿vale? Al igual que estábamos ya con este tono, voy a pasar al siguiente, que es un poquito más oscuro. En este caso, el color hexadecimal es el 463B31, ¿vale? ¿En qué parte del dedo tengo el H, el F, el B, el HB, el 2B, el 3B, el 5B? Eso es que controlas de material de dibujo, ¿eh? Mucha gente no sabe lo que son esos números. Bueno, venga, vamos a empezar. Este tono es un poquito más oscuro, tampoco mucho más, pero sí un poquito. Vamos poco a poco. Aquí tendré que darle luces reflejadas seguro, pero vamos poco a poco. Ahora estoy con este pincel plano, ¿vale? Buena esta música. Siguiente tono, 2C2822, que es como bastante más oscuro. Vale, poco a poco. Vale.
Vale, perfecto. Antes de meternos con más negros, vamos a empezar ya con los claros, ¿vale? Coged este tono, no es blanco puro, parece blanco, pero no es blanco puro. Es un 2, es un F2 ECD4, lo tenéis ahí en pantalla. Y se me acabó el té, maravilloso. Media hora me dura. Bueno, la otra hora y media estaré con agua. Venga, vamos a empezar. ¿Veis que estoy con poquita opacidad? Ahora difuminaré bien, ¿eh? Pero... Vale, vamos ganándole volumen poco a poco. Que no es de miedo quemarlo un poco, ¿eh? Vale, ha ganado bastante volumen con el blanco, ahora sí. ¿Cuál es la razón de que empleo el dedo? Pues porque aprendí a pintar con el dedo. Y tardaron años en sacar. Es que el Apple Pencil no salió a la vez que el iPad. Y yo estuve muchos años pintando a dedo. Y una vez que sabes hacer algo, es que cambiar ahora el Pencil, es que tiene sensibilidad de presión, que mis pinceles cambian. Ya sé que aquí en la comunidad muy poca gente pinta con el dedo. Y la gente está muy contenta con el Apple Pencil. Pero chicos, es que yo aprendí con el dedo, ¿vale? O sea, es como si ahora todos los que estáis aprendiendo con el Apple Pencil, de repente mañana te sacan, yo qué sé, otra cosa que hay que pintar con el codo. Y todo el mundo dice que es maravilloso y que se hace muy bien. Ya, pero si tú has aprendido con el Apple Pencil, pues vas a seguir con el Apple Pencil, ¿vale? O sea que, bueno, básicamente porque aprendí con ello, con el dedo. No tener huella digital, no, pues no tengo. Se me ha borrado, en serio, ¿eh? Se me ha borrado en el dedo. Bueno, venga, antes de seguir difuminando, metiendo detalles, ta, 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 dando cositas más finas, voy a crear una capa nueva por debajo y le voy a meter ya las cuencas de los ojos y la nariz, ¿vale? Porque si no, ahora mismo queda como demasiado raro. ¡Hola! ¡Qué chufa le he dado al ratón! Bueno, da igual, he perdido el ratón. Bueno, espero que no necesite cambiar nada. Vale, vamos a ver, voy a escoger como estos tonos. Vale, ya tengo ratón. Pincel plano, máxima opacidad, un buen tamaño. De momento lo voy a pintar así. Ojo, que no va a ser así, pero de momento lo voy a pintar así. Por lo menos esta de aquí. Y ahora ya, sin ni siquiera bloquear el canal alfa, porque total, ¿qué más da? Con mi cuentagotas vais cogiendo tonos.
Luego fundiré un poquito, ¿eh? Pero... poco a poco. Todo esto lo fundiré. Ahora están en dos capas diferentes, pero cuando acople capas lo fundiré todo en una. No os preocupéis. No, de hecho voy a coger negro puro. Mauricio Pérez Villanueva, muchísimas gracias por la suscripción. Gracias por suscribirte. Vale, vamos poco a poco. Vale, perfecto. Voy a fundir un poquito. Para que sea más suavecito. Vale. Vale, de momento lo voy a dejar así, ¿vale? Y vamos a seguir pintando el resto de cuencas oculares y de las narices y tal. Y así por lo menos ya no queda tan rara. Perdón, Jaime, ¿y en ese dedo sigues teniendo la misma sensibilidad y tacto que antes? Sí, la misma. La misma. Vale, capa nueva. Voy a coger este tono de aquí. Más o menos mancho esto así. Vale, luego los fundiré más, ¿eh? Pero ahora más o menos por indicar un poco por dónde va a ir la luz general de la escena. Más o menos así, aunque luego lo fundiré mucho, ¿eh? Para que no se note tanta diferencia entre los ojos y el resto, porque si ahora quitara el dibujo a línea se verían unas marcas muy extrañas, así que de momento no quito el dibujo a línea. Wow, acabo de llegar, está quedando genial. Sí, poco a poco, y eso que no he hecho más que empezar, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Vale, vamos a empezar ahora con la nariz, creo, capa nueva.
lo mismo, voy a coger este tono de aquí. De momento con colores muy planitos. Vale, sí, más o menos, ¿vale? Para que tenga un poco de volumen la cosa. Y ahora voy a empezar ya a darle detalles finos al cráneo, ¿vale? Que de momento está solo indicado la luz y la sombra. Muchas gracias, Noelia. Sí, míratelo luego con calma. Bueno, venga, vamos a empezar. A ver, voy a difuminar un poquito. Tampoco mucho, porque me gusta la pincelada que me deja el pincel plano para pintar hueso. Pero sí que un poquito vamos a difuminar. Hasta que no pinte la calavera de aquí arriba, no sabré la sombra que hace, pero bueno, más o menos. A ver, voy a quitar el dibujo a línea, aún a riesgo de que quede raro. Veis que hay un corte todavía entre los ojos y el interior, pero eso lo solucionaré después, ¿vale? Luego acoplaré capas y lo solucionaré. De hecho, que hay un hueco sin pintar, de hecho, yo creo que es la nariz que se me sube hacia arriba, o sea, pero bueno, esas cosas las iré retocando después, ¿vale? Vale, venga, vamos a empezar como a darle ya un poquito más de detalle finito. Ignorad el interior de la nariz, ¿eh? Me gusta la pincelada que me deja el pincel plano y no se la suelo difuminar toda.
De hecho, la quiero dejar con bastante pincelada, ¿eh? O sea, que de cerca se vea mucho, mucho, mucho la pincelada, pero de lejos como que desaparezca un poco, ¿vale? Que me gusta mucho que tenga textura el hueso un poco. Buah, qué ganas tenía de pintar. Qué ganas tenía de pintar una calavera. Vale, genial, genial. ¿Qué tal vais? ¿Vais más o menos un poco? ¿Como yo? Bueno, ¿qué tal va la cosa? A ver, espera, que es que estoy pasando del chat. Es que estoy súper, súper, súper concentrado y estoy pasando del chat que no veas. A ver, a ver, a ver. Ya continúo después. Dios mío, qué desastre. Lo siento, lo siento. Lo siento, me he emocionado. Me he emocionado y he empezado a pintar. Las calaveras, mucho detalle, sombra, sí. Sí. Se nota toda uva ya. Jo, lo siento, me he emocionado, lo siento mucho. Pues algunos hemos dejado ahora mismo. Lo siento, perdón, perdón, perdón. Es que me emociono y es que la música es buena, el tema me gusta.
Y creo que puede quedar algo muy chulo. Y entonces me emociono a pintar súper rápido, como si estuviera solo aquí. Pa, 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 y se me olvida. Lo siento mucho. Perdón, 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 perdón. Ese hueso hace rato que lo podemos tocar. Sí, es muy, muy de hueso. Sí. Perdona, Jaime, ¿utilizas alguna foto como referencia o es tu imaginación? En este caso busqué bastantes fotos de calaveras. Tengo un montón de fotos de calaveras. Pero sí, necesito muchas veces, ¿eh? Muchísimas veces necesito imágenes de referencia. De memoria todo es imposible. La mía es horrible, pero bueno. Disfrutamos viéndote. Bueno, vale. Venga, tú dale que yo lo hago después. Venga, vale, venga. Venga, pues yo sigo, ¿vale? Un poquito solo. Dejadme un ratito solo, ¿vale? A ver, venga. Hago un momento visible el dibujo a línea, porque aquí había algún... Ojo, hay un pedazo de camión aquí debajo haciendo un ruido, no sé si lo estáis oyendo. O la puerta trasera del micro lo mata, pero hace un ruido. Verónica Grijuela, muchísimas gracias por suscribirte. Bueno, se me había olvidado hacer la unión de la mandíbula con el cráneo. Queda un poco raro esta parte de aquí. Un momento. Vale.
Vale. Bien, bien, bien. Me está gustando bastante cómo está quedando. Un momento. Voy a meter un poco de... Como de luz reflejada, ¿vale? Que viene de la parte derecha. Muy ligera. Vale, más o menos va quedando bien. Le voy a meter un poquito como de textura, a ver cómo quedaría. Esto es el experimento, un momento, salpicadura Jaime, a ver. Si no queda mal, pero bajándole un poquito la opacidad, a ver. Sí, me gusta. Le da como un punto. Sí, va quedando bastante chulo. Bastante chulo. Vale. Yo estoy siguiendo, Luis. Muy bien, Ariel. Muy bien. Sabía que había más gente. Lechufer. YTX era, supongo que youtuber o YouTube. Muchísimas gracias, Lechufer. Muchísimas gracias por seguirme. Venga, vamos a seguir. A ver, esto va apareciendo algo. Por lo menos parece una calavera ya. Ya con eso me conformo. Y venga, vamos allá. Esto casi negro.
genial que sea un poquito más sucio. Vale, genial. Me voy a meter ya con el interior de las cuencas de los ojos y tal. Aunque se podría quedar así, ¿eh? Que tampoco. Igual lo difumino un poco y lo dejo así. Pero muy poquito, ¿eh? Que me gusta que se vea la pincelada. Igual le meto un poco de salpicadura, Jaime, aquí dentro. Para que tenga un poquito de textura. Y ahora fundiré bien, ¿eh? Para que no se vea ese corte. Vale, genial. Lo que voy a hacer ahora. Bueno, voy a pintar primero todos los huecos. Un segundo. Y ahora hueco de la naricilla, aunque este está ya bastante más terminado que los otros. Vale, genial, genial. Voy a combinar todas estas capas hacia debajo. Combino hacia debajo, combino hacia debajo, combino. ¡Ay, wow, qué raro queda, ¿no? Queda súper extraño esto así. Pero combino todas ya en una, ¿eh? Las voy a combinar todas en una porque ahora necesito fundir alguna parte. Por ejemplo, este corte de aquí que se ve muy raro porque se ve súper raro. Voy a fundirlo un poco. Luego le meteré textura otra vez porque la estoy perdiendo, pero no me importa. Por ejemplo, aquí, este interior, no se tiene que notar este corte, ¿eh? Vale, mejor, mucho mejor. O aquí, este borde de aquí. Oh, no tengo el canal alfa bloqueado. Un segundo, bloqueo canal alfa. Poquito hacia adentro, la luz se filtra por del bordecito. Vale, genial. Esto está ya prácticamente terminada, esta primera calavera.
Con vuestro permiso, borro. Vale, borro esto de aquí. Vale. Un segundo. Vale, más o menos. Más o menos esta calavera de aquí abajo ya está más o menos terminada. Tampoco le quiero dar más detalle, porque si no me va a costar la vida este dibujo. Pero más o menos esta calavera está terminada en una hora. Bueno, bien, más o menos bien. A ver, tratar de qué decir a Jaime, a ver si hay algún ejercicio para aprender a dar las pinceladas. Sí, es que la pincelada, eso es muy difícil de explicar, pero sí, la pincelada es la clave. La pincelada es la clave. O sea, si le das bien en la buena dirección y con, sobre todo con la buena opacidad, esa es la clave. Pero bueno. ¿Alguien sabe dónde puedo descargar la paleta de colores? Sí, en la pestaña de comunidad te lo están diciendo. Bueno, ¿qué? Seguimos un rato más. Sí, bueno, sí, no os he deprimido mucho. Yo creo que os va a quedar chulo, que os conozco. Que primero me lloráis mucho y luego os quedan cosas muy chulas. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer algo más fácil. Y en vez de la de arriba, que es como un cráneo con laureles y tal y no sé qué, vamos a hacer la de aquí abajo, ¿vale? Yo hace como 20 minutos que me perdí. Bueno, poco a poco. Venga, hacemos el libro. Hacemos el libro de abajo, que yo creo que es más o menos fácil. Y además así la calavera ya no está flotando, sino que tiene un poco de contexto e incluso tendré que tocar alguna sombrita. ¿Sí? ¿Os apetece que hagamos el libro? Pues venga, vamos a hacer el libro. Vamos allá, venga. A ver, creo que va a ser bastante más fácil. Capa nueva por debajo. Voy a coger como este tono. Ya os digo que va a ser todo en estos tonos, ¿eh? Porque vamos a jugar con la luz y la sombra. Con eso quiero conseguir el volumen, no con los colores. Lo he dicho. Pintaré luego en otra capa al interior. Y así puedo trabajar con más comodidad. Las hojas las voy a pintar en otra capa, ¿vale? Venga, vamos a borrar todo lo que nos hemos salido por fuera. De hecho, lo voy a borrar con el truco de mantener el dedo un momento en la pantalla para hacer una recta. Ahora le digo editar forma y edito esta de aquí. Ahora. Es que es mucho más rápido. Matando esa esquinita. Vale. Javier Camacho Barrientos, muchísimas gracias por suscribirte. Aquí estamos pintando unas calaveras en plural. Hay varias. Hasta aquí. Vale, todo esto me lo voy a fundir, ¿eh? Pero un segundo. Voy a hacer una recta. Es que no he dibujado, se me ha olvidado dibujar el ancho del lomo.
Pero más o menos viene por aquí. Vale. Vale, voy a hacer un momento el ancho también de la tapa que no la he hecho aquí. Más o menos que venga por aquí. Vale, bueno, ya va apareciendo algo, ya va apareciendo algo. Y ta 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 ta, de hecho esto queda súper extraño, un segundo, ¿eh? Voy a coger. ¿Sí? Segundo, ¿eh? Lo voy a matar así y esa línea de dibujo me olvido de ella y lo haré luego yo mejor. Vale. Ta, 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 ta. Más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos. Vale, va quedando bien. Vale, entonces, bloqueo canal alfa. Voy a empezar como a darle un poquito como de volumen a la cosa, ¿vale? Un pincel plano. Opacidad media. A ver, esta parte de aquí. Tiene que estar en sombra, sí o sí. Por el bisel. No, pero he dicho que lo iba a hacer. Con vuestro permiso, pincel preciso, máxima opacidad. Lo voy a hacer un momento así. Ahora borraré la esquinita, ¿vale? Pero quiero que esté bien hecha. Quiero que sea recta. Aquí. Aunque ahora voy a comerme esta esquinita de aquí. Vale, para que tenga un poquito de coherencia. Ya os digo que no le voy a meter mucho detalle. Vale.
Estoy leyendo el chat. Luis López, eres el Luis que pintó el laurel, ese mismo. Joder, te conocen ya por el laurel, ¿eh? Luis del laurel, ¿eres tú? Sí, ta, 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 ta. Vale. Yo creo que era laurel. Bueno, no estoy seguro, igual no es laurel, ¿eh? ¿Diana o Dayana? Diana. Diana, ¡wuhu! Muchas gracias por suscribirte. Soy un culto vegetal. A ver, que igual no era laurel, ¿eh? Pero a mí me pareció que era laurel, ya como muy pictórico, ¿vale? En esta época debería tener florecitas pequeñas. Ah, pues igual no era, laurel. Yo qué sé, era algo que se parece y ya está. Bueno, venga, vamos a seguir. Pues tengo más o menos esto así. Ahora voy a empezar ya como a meterle un poquito de sombra. Más o menos. A ver. Todo esto. Sombra. Todo. Por lo menos hasta aquí. Vale, más o menos así. Vale, voy a difuminar bien. Más o menos. ¿Qué recomiendas a las personas que son novatos en el dibujo? ¿Dibujo o pintura? Porque no es lo mismo. Parece que sí, pero no es lo mismo. Y sobre todo analógico o digital.
Vale, espera, voy a pintar un momento las hojas primero, ¿vale? Y luego sigo metiéndole cositas. Sí, practicar 12 horas así, sí. A ver, yo recuerdo un profesor, este era de los buenos, ¿vale? Un buen profesor de dibujo. Estoy hablando en Bellas Artes, ¿sí? O sea, es formación universitaria. Y lo que nos dijeron fue que el primer día de clase que cogiéramos un cuaderno. Un cuaderno normal. Y que todos los días. Todos los días hiciéramos un dibujo a línea. Y sin sombras, ni nada, solo un dibujo a línea. Y un dibujo al día durante un año entero. ¿Y aprendes? No sabes tú lo que aprendes con eso. Coges una soltura con la mano. ¡Fua! Vale, de momento colores planos, ¿eh? Pero vamos a empezar. Lo quiero que me alcen los dos y ahora voy a empezar como, ¿eh?
Vale. Pinceladas así muy, muy burdas. Pero como para ir intentando pues, conseguir un poquito el volumen. ¡Hola, el chat! ¡Hola! ¡Hola, el chat! Pero si hace que no leo el chat igual. 20 minutos. Lo siento, lo siento. A ver, ¿qué me estáis diciendo? A ver. A ver, ta, 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 ta. ¿Y en pintura digital qué recomiendo para mejorar? En pintura digital, mi curso. Es gratis, es gratis, es gratis. El curso intensivo de Procreate de 0 a 100 que estoy haciendo. ¿En serio? ¿Qué te voy a recomendar? Pues mi curso. Es gratuito, inténtalo. A ver, si no te gusta, déjalo, no pasa nada. Pero creo que te puede gustar. Más cosas, más cosas, más cosas. ¿De dónde se podrían sacar todos los pinceles que usas en tus vídeos, profesor Jaime? ¿Se podría usar en Photoshop? A ver, todos estos pinceles los tengo en bastantes sitios. De hecho, siempre, siempre, siempre suelo ponerlo en los directos. Con vuestro permiso, me voy un momento aquí a Dropbox. Un segundo. A ver si encuentro mis pinceles, que tiene que estar como... ¡Wow! ¿Tiene buscador? ¡Oh, tiene buscador! Pues en public... pinceles... A ver... Mis pinceles. Mispinceles.brushsets, vale, compartir... Un segundo, ¿eh? Copiar enlace. Y me vengo aquí a emisión en directo y aquí tienes mis pinceles. Un segundo. Lo que pasa es que son para Procreate, ¿vale? Que es la aplicación que estoy utilizando ahora mismo para pintar, que es para iPad. Pero básicamente son estos pinceles de aquí. Si quieres hacer una captura de pantalla y guárdatelo, y en Photoshop, a ver, son los típicos de Photoshop, ¿eh? No hay nada raro. El pincel plano lo tienes en Photoshop. Pincel preciso lo tienes en Photoshop. Pincel extra suave lo tienes en Photoshop. El bolígrafo de gel es un pincel finito para dibujar. Los únicos que puede que no tenga... El salpicadura lo tendrás seguro. Los únicos que puede que no tenga sea el nebulosa y el pincel Jaime. Pero bueno, esos... Haz un pantallazo e intenta buscar algún patrón similar. Pero son muy facilitos de utilizar, ¿eh? Y ya está. No utilizo más estos pinceles de aquí, ¿vale? Así que creo que lo vas a poder conseguir. Luego, vamos a ver. Ta, 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 ta. Jo, me he perdido la historia de la consola, lo he hecho a perder. Vaya. La vida da muchas vueltas, sí, tiene que dar un giro completo o dos. Ojo, Luis López, yo jugaba muchísimo la videoconsola. Pero mucho, mucho, ¿eh? Es que hay veces que tienes que madurar. Y si se le da bien el dibujo, volverá. Volverá. Seguro que ahora mismo algún espectador de aquí, y te puedo garantizar que no uno ni dos, sino cientos de seguidores del canal, es gente que lo dejó durante muchos años y al final ha vuelto, ¿eh? O sea que al final volverá, no te preocupes. No le presiones en el tema artístico. En ese, no le presiones porque no, es peor. Luego, taratatatata... Pues ya verás, esto es un no parar, no sé, supongo que alguien se habrá... alguien se habrá venido aquí, no sé, alguien nuevo habrá preguntado algo. Jaime, me son los detalles, no está, ya te digo yo que no estaba, yo ya no estaba. Me había ido hace un buen rato. ¿Se le olvidó que estábamos? Sí, me fui. Jaime, ¿por qué no le pones nombres? Firma tus pinceles. Buah, yo qué sé. No, es que en realidad mío, solo salpicadura Jaime y pincel Jaime. El resto son los que vienen en Procreate. Ya, ¿vale? Y sí, me quedo en tu clase. Pintaré como tú, me quedo. Claro que sí, inténtalo, en serio, inténtalo. Diana, si tienes Procreate, o sea, tienes un iPad. Si tienes un iPad, te recomiendo que te compres Procreate. Ojo, que te estoy diciendo que te compres algo de pago. Y normalmente siempre digo que siempre, siempre, siempre todo gratis. Pero Procreate, de verdad, creo que vale $11 o $9, no sé cuánto vale ahora. Es poquito, pero es un mundo brutal, te lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Pero sí, sí, sí. Tú cómprate, si tienes un iPad, cómprate Procreate y empieza a hacer mi curso. Ya verás, creo que te va a gustar. Bueno, venga, pa, 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 pa. Voy a coger... Un pincel, Jaime... Si tienes, pues adelante. Ah, pues a que no sé a qué estás esperando. Adelante. Bueno, a ver, si eres menor de edad, pregúntales a tus padres y tal. Pero vamos, guau, fuá. O sea, es que es tan bueno como Photoshop. No, es más bueno que Photoshop. Creo, desde mi punto de vista. Tiene limitaciones, es cierto. Pero una vez que le has pillado el punto, buf.
de meterle un poco de roña. Un poco de roña al librito. Buah, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, Jaime? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Jaime? A ver, ¿en qué capa estoy? Estoy por delante, desbloqueo canal alfa, le doy un momento a mover. Vale. Más o menos, sí. Ah, chicos, es que tampoco le voy a dar mucho detalle al libro, si es que tampoco, ¿qué más da? Que es un libro, que es que tampoco. Que tampoco tiene más misterio. Pues hombre, sí, a ver, voy a intentar como darle un poquito de. Un poquito más de volumen, pero muy poquito. Aquí en el bordecito. Chicos, ya está. Ya está. Lo voy a dejar así de momento, ¿vale? Sí, lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Y tenemos todavía la otra cara. Bueno, de hecho voy a combinar un momento. Combino hacia debajo. Combino hacia debajo. Voy a hacer un momento el truquito de la iluminación. De duplicar capa y desenfocar el fondo para que veáis cómo mejora muchísimo la luz. Duplico la capa de la calavera. Duplico la cara de la capa del libro. Me vengo a esta capa. Bueno, de hecho, estas dos las podría incluso combinar, aunque está por detrás, por delante, por detrás. No, las dejo así en este orden, ¿vale? Y esta capa de aquí abajo, desbloqueo canal alfa. Ah, sí. Y esta de aquí abajo, desbloqueo canal alfa y desenfoque gaussiano. Un poquito así. Ojo que falta la mesa todo, ¿eh? Pero bueno, más o menos. Vale, pues genial. Y voy a hacer un momento visible. ¿Veis? Bueno, de hecho, para que lo veáis bien, esta capa de dibujo la voy a desbloquear un segundo, ¿eh? Aquí, ¿vale? Esto es lo que falta por pintar. Falta por pintar una mesa. Una mesa donde va a hacer toda la sombra hacia la derecha de lo que hemos pintado. Y la calavera de aquí arriba. Pero son i45, no sé si merece la pena meterme a pintar algo más. A ver, sí, voy a pintar la mesa. La mesa y termino ya, ¿vale? Fijaros, fijaros cómo cambia la luz, de una escena. Vale, esto va a ir así. Creo capa nueva. Por debajo de la capa anterior. El fondo va a ser no tan claro como esto, pero va a ser como un tono parecido a esto. Y le voy a poner como un patrón así floral, como de pared, ¿vale? Pero al final, eso al final del todo.
Bueno, llegó mi sushi. ¡Qué suerte tienes! Vas a comer sushi. Bueno, cenar sushi. ¡Qué suerte! ¡Qué envidia, Ariel! ¡Qué envidia! Me encanta el sushi. Estoy terminando ya, ¿eh? Qué hambre me ha dado Ariel. Por Dios. O le metería como alguna sombra aquí, ¿vale? Pero un momento. Es que así empezamos como a contextualizar un poquito la escena, ¿vale? Vale, estaba yo rayadísimo diciendo, pero ¿por qué no me pinta esto? Y estaba con el dedo y fulminando. Fantástico, Jaime. Intentad que la sombra no sea siempre igual. Hay como algunas partes que se marcan más, como que el libro está un poco dobladito. Le dará mucho más realismo, ¿eh? Vale, genial. Voy a retocar un momento algún punto de luz del libro. Que hasta que no tengo el fondo es muy difícil.
Voy a oscurecer toda esta parte. Lo voy a hacer. Me la voy a jugar, ¿eh? No estoy seguro si va a quedar bien, pero me la voy a jugar. Sí. Vale, ahora tiene mucho más contraste lumínico el libro. Vale. Oye, de momento lo voy a dejar así. Faltaría la calavera de arriba con el laurel, pero de momento lo dejo así, ¿vale? ¡Hala! Me llaman aquí por teléfono. Espera que cuelgo un momento. Madre mía, estaba hoy es el día de que no, ¿eh? ¿Cómo se nota que es que no es domingo y la gente no sabe que estoy haciendo directos? Bueno, en fin. Que ha sido un absoluto placer estar aquí este ratito con vosotros. No voy a estar más rato pintando, porque mañana me toca madrugar mucho y estoy muy cansado. Y aún queda mucho. ¿Se le puede poner color al libro? Sé que quedaría chulo, incluso un rojo. Pero yo en principio no le quiero meter color a nada, para que se consiga el volumen solo con la luz. En principio. Pero le podéis meter color al libro. Simplemente ten en cuenta que si le metes color... por ejemplo, imagínate que el libro es rojo. La calavera tendrá partes rojas, ¿vale? Sobre todo por dentro de la cuenca, ¿vale? Por aquí dentro del ojo. En la parte interior se verá un poquito rojo, ¿vale? O verde o azul o del color que sea el libro, ¿vale? Pero bueno, más o menos, oye, esto ha sido lo que hemos hecho hoy. Estoy bastante contento. Sí, más o menos nos hemos quitado, no sé, la mitad aproximadamente de la pieza. Falta retocar luces, falta... Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Así que bueno, ¿qué os parece si yo me quito ya... me quito ya los cascos. ¿Y qué os parece si lo dejamos aquí, ¿vale? Por hoy. Y este directo, ¿vale? Vamos, esta pieza la vamos pintando poco a poco, ¿vale? Poco a poco, sin prisas, sin agobios. Cuando en el grupo de Facebook la gente me empiece a decir que ya lo tiene... Continuaré, ¿vale? Pero de momento sin fecha. O sea, cuando yo vea que bastantes personas ya van al día, empezaremos con la segunda calavera y el laurel. Y luego igual incluso le voy a poner una flecha atravesando las dos calaveras y el... Bueno. Puede quedar bastante chulo. Incluso fragmentos de hueso flotando. ¡Buah! Puede quedar bastante chulo. Pero si os parece bien, lo hacemos así, ¿vale? No sigo pintando hasta que la gente del grupo no me haya cogido un poquito. Y este no lo vamos a continuar el domingo, ¿eh? El domingo será un directo normal. Pero este lo haremos a ratitos. Que dentro de 10 días veo que la cosa va bien, lo volvemos a retomar. Que en vez de dentro de 10 días es dentro de 3, pues dentro de 3. Que es un miércoles, pues un miércoles, lo que sea, ¿vale? Cuando sea, lo hacemos poquito a poco y sin prisas, ¿vale? Que ya os digo que yo quiero hacerlo poco a poco y sin prisas y sin agobios. Así que bueno, en fin. Ha sido una auténtica maravilla este ratito de un martes extraño con vosotros y con vosotras. Espero que os haya gustado. Siento si he pasado un poquito del chat hoy, es que estaba como súper concentrado en la pintura. Así que si me he dejado alguna pregunta súper importante sin responder, dímela ahora antes de despedirme del todo, porque así puedo responder, ¿vale? Mientras voy leyendo un poquito, vale, adiós, la gente se va. Vale, ¿os gusta la idea? Vale, genial, vale. Vale, pues muy bien, pues bueno, pues si no hay así ninguna pregunta, doy unos segundos más porque creo que tengo 10 segundos de retraso entre lo que yo hablo y lo que aparece en pantalla, son unos 10 segundos. Pero bueno, este ha sido como el tutorial que hicimos el domingo de luces y sombras de figuras geométricas, pero un poquito más complejo, ¿vale? Y es que la parte de arriba va a ser brutal con todas las hojas de laurel. ¡Buah! ¡Qué ganas tengo! Pero bueno, que no puedo seguir pintando, que no, que tengo cosas que hacer para mañana. Pero bueno, en fin. Y... ¿Te has agobiado una vez con el pintado? Si es pregunta si me he agobiado alguna vez. No, nunca. Bueno, sí, me agobio cuando es un encargo importante y tengo un deadline, una fecha muy importante. He de confesaros que para la ilustración que pinté para la presentación del iPad de Apple, me agobié un poquito, ¿vale? Ahí me agobié un poquito por el deadline, ¿vale?
y porque era mucha presión, muchísima gente. Pero no, normalmente no me agobio, ¿vale? Y laurel no. Lo siento, Luis, pero lo vamos a hacer blanco, todo blanco. Un laurel blanco, ¿vale? Como si fueran hojas de papel, ¿vale? No lo verías como laurel, sino como hojas de papel. En fin, bueno, y veo que nadie más está escribiendo, así que bueno, lo dicho, que ha sido un absoluto placer estar este ratito con vosotros y con vosotras. Me lo he pasado muy bien, creo que va a quedar una pieza muy interesante y estoy deseando ver las cosas que vais a subir en el grupo de Facebook con esta calavera de aquí. En fin, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ay, mañana qué pereza me da. Bueno, a mí y a media España sí me está viendo, ¿vale? Que es que en España ha habido fiesta lunes y martes y mañana es como si fuera el lunes, el primer día de la semana. Ya sé que me quejo de vicio porque la semana es corta, pero me da el doble de pereza. En fin, bueno, que un abrazo muy, 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 muy fuerte. Cuidaros mucho. Y ya tengo subida, por cierto, ya tengo grabada y subida la textura de mañana. ¿Os digo de qué va la textura de mañana o sorpresa? Ni sí ni no. A ver, va a ser una textura... que hay que pintar dos veces, para que quede bien. Ahí lo dejo. En fin, espero que os guste la textura de mañana. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y nos vemos mañana. No, que en realidad ya lo he grabado, pero da igual. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta luego. Sois los mejores. Cómo me gusta esta comunidad. Venga, hasta luego, ¿eh? Colgad en Facebook las cosas que estáis haciendo aquí, ¿eh? Que quiero ver cómo va la cosa. Bueno, un abrazo muy fuerte. Aquí encuentro el final y hasta luego.